Són imatges del 2015. El Real Madrid aixecava el títol de millor equip d'Europa a la capital espanyola. Aquest cap de setmana volen repetir, aquesta vegada però a Istanbul. Poder jugar una Final Four, una quarta en 5 anys, para mí es algo increíble. Tenemos una oportunidad de seguir haciendo historia con este gran club y creo que todos estamos al 100% para afrontar esta Final Four y poder conseguir mi segunda Euroliga. Hauran estat 4 Final Fours en 5 anys. L'any passat se'n van quedar sense. Rudy reconeix que enguany les coses els han anat millor. Hemos tenido tantas lesiones como a lo mejor pudimos tener el año pasado, ¿no? Y eso es lo que nos ha dado pues ser un equipo muy regular durante todo el año. Todos estamos a la disposición del entrenador para que pueda pues afrontar la mejor Final Four que podamos tener. En aquesta fase final de l'Eurolliga hi han arribat el Real Madrid, el Fenerbahçe turc, el CSK de Moscou y el Olympiacos grec. Una Final Four juegas contra los mejores equipos de Europa y tienes que estar desde el minuto uno muy motivado. Y sobre todo ellos, que os toca jugar la semifinal contra el Fenerbahçe. Jugaron en casa, van a tener pues a toda su gente, a su afición. Rudy Fernández confía en el suport de l'afició, encara que sigui a la distància. Sabemos que cuando vayamos a Turquía y estemos enfrente de todos esos turcos, pues sabemos que o por televisión o por gente que se pueda desplazar a Turquía, sabemos que tenemos el apoyo de ellos. El Real Madrid, l'equip amb més títols europeus, aspira a tornar de Turquia amb la 10a Copa Continental.